Esta clase trata de el hombre como imagen de Dios revelado en Cristo. Y se puede decir que prácticamente recorre toda la teología porque es un tema muy abarcante y al mismo tiempo muy bonito. Me gustaría empezar diciendo algunas cosas primero sobre la teología. ¿Por qué? Porque la teología es un saber sapiencial. Quiere decir esto que más que en grandes desarrollos se basa en ideas muy importantes. Claro, la Iglesia tiene mucho, perdón, la Iglesia, la teología tiene muchas partes y tiene muchos desarrollos y se ocupa de muchos temas, pero sobre todo es un saber sapiencial, que quiere decir un saber alto que intenta iluminar todas las cosas vistas desde arriba, vistas desde Dios. Entonces, se centra en algunos núcleos muy importantes, en algunas ideas, decíamos. Otras ciencias, quizá, sobre todo las ciencias naturales, tienen mucho desarrollo. Pensamos en la biología, pues habla de muchas cosas distintas. En cambio, la teología no habla de tantas cosas. En este caso, por ejemplo, que intentamos hacer una teología sobre el hombre, una antropología, no puede decir demasiadas cosas sobre el hombre. En cambio, puede decir algunas que son muy centrales y desde las cuales se ilumina todo. Porque, claro, vistas las cosas desde Dios, es como sabemos cuál es el origen, cuál es el fin del hombre y cuál es también el camino. Entonces, hoy vamos a ver precisamente una de estas verdades centrales, que es iluminar todo lo que significa el ser humano desde Cristo, siguiendo o acabando mejor o llevando todo hacia esa idea tan bonita que aparece recogida en el número 22 de Gaudium et Spes. Cristo, el nuevo Adán, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación. Ya vemos que este texto lo ha desarrollado muchísimo. Juan Pablo II ha hecho sobre él una amplísima exégesis. Ese podría decir que realmente resume lo que es la antropología cristiana. Bueno, pues vamos a hacer un poquito primero de historia para intentar enriquecer esta idea. Decimos, esta idea que es central, que es Cristo quien revela lo que es el hombre. Vamos a intentarlo desarrollar dentro de un contexto para este punto fundamental verlo con una mayor riqueza, llegar al final con una mayor riqueza. Bueno, pues entonces haremos lo que podría llamarse una especie de teología de la imagen, teología de la imagen. Ir recorriendo un poco en la historia de la teología el significado que tiene esto. Y tendríamos que partir en primer lugar, como base teológica, de la Sagrada Escritura, sobre todo del primer relato del Génesis, Génesis 1.26, 1.27, 28, donde aparece el relato de la creación del hombre. Ahí se dice, los conocemos bien estos relatos, en el primero, que después de que Dios fuera creando durante 6 días todas las cosas del mundo, y aparecen ahí relatadas con un cierto orden creciente, de categoría, diríamos, dentro del ser, el sexto día Dios también creó el hombre. Y cuando explica cómo lo va a hacer, hay como un momento, una especie de prólogo donde Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Luego se repite, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Entonces aparece muy destacada esta expresión que es tan importante, el hombre como imagen de Dios. Dios ha querido al hombre como imagen de Dios. ¿Y qué puede significar esto? Pues es evidente, si tenemos en cuenta un poco cuál es el orden en que han sido narradas las cosas, se puede decir que el hombre dentro de la creación está llamado a representar a Dios, a hacer un cierto reflejo, una cierta imagen. San Ireneo lo expresa de una manera muy bonita, dice, al hombre lo plasmó Dios con sus propias manos. Dice, el hombre fue puesto en la tierra plasmado a imagen de Dios, y a fin de que pudiera vivir, sopló Dios sobre su rostro un hálito vital, de manera que tanto en el soplo como en la carne plasmada el hombre fuera semejante a Dios. Ya se ve que en esta expresión Ireneo combina los dos textos de la creación del hombre. El primero que hemos dicho, Dios crea al hombre imagen de Dios. El segundo que es cuando Dios toma el barro de la tierra, ¿verdad? Y le insufla un aliento de vida y entonces se convirtió en un ser viviente a imagen de Dios. ¿Por qué imagen de Dios? Porque frente al resto de la creación visible, frente al conjunto del cosmos,
de alguna manera reflejaba a Dios. Y sobre todo, podemos pensar, refleja a Dios en que domina, está llamado a gobernar, y esta idea aparece de distintas maneras en el Génesis, y después también porque es un ser creativo, es una persona como Dios, es un ser creativo, tiene una categoría de ser especial dentro de la creación. Está llamado a gobernar y al mismo tiempo es capaz de crear, de renovar, de cambiar, de completar, de alguna manera, este tema lo desarrolla mucho los padres de la Iglesia, esa creación que Dios hizo. Y con esa capacidad creativa, que sobre todo al final se expresa en el arte y de manera especial en el arte sagrado, el hombre puede elevar la alabanza de toda la creación a Dios. Bien, entonces tenemos como punto de partida esta expresión tan singular, que es que el hombre fue hecho a imagen de Dios. Cuando Dios hizo al hombre, y se expresa, decíamos, de esa manera tan bella, ¿verdad? Coger el barro de la tierra y darle el espíritu, hizo al hombre frente a toda la creación como una imagen de Dios. Y esto todavía se puede subrayar más si tenemos, si recordamos que en Israel estaban prohibidas todas las imágenes. Y entonces, todas las imágenes de Dios, y aún más todo tipo de imágenes para que no pudiera darse idolatría ninguna, ¿no? Para que no se pudiera alabar ninguna otra imagen. Bueno, pues la única imagen que existe en el mundo de Dios, propiamente dicho, es el hombre. Cada hombre es imagen de Dios. Y eso encierra una particular dignidad y al mismo tiempo habla de esa relación particularísima que tiene el hombre con Dios. Bien, nos sirve esto de punto de partida. Si ahora acudimos a San Pablo, sobre todo, nos encontraríamos con un precioso desarrollo de esta idea, con un sorprendente desarrollo, podríamos decir, de esta idea. Si acudimos a la Carta de los Romanos, podemos recordarla, en el capítulo 5, San Pablo va hablando de que por un hombre entró el pecado, por otro hombre, Cristo, ha entrado la salvación. Y entonces, en un momento dado, dice, al establecer estas comparaciones, Adán, dice de pasada, el cual es figura del que había de venir. Aquel Adán creado por Dios, imagen de Dios, de repente dice San Pablo, es figura del que había de venir. Es solo figura del que había de venir. Es imagen de Dios, pero al mismo tiempo es figura del que había de venir. Digamos, y esta idea como que introduce un poderoso cambio en este planteamiento. ¿Cuál es la imagen verdadera de Dios? ¿Cuál es la imagen verdadera del hombre? La imagen verdadera del hombre está en Cristo. Y esto San Pablo, podemos decir, que lo desarrolla a lo largo de toda su doctrina. El verdadero hombre revelado es Cristo. Cristo, Dios hecho hombre, tiene la plenitud de lo que significa ser hombre. Bien, y esto a su vez necesitaría como un poquito de ampliación para poder entender esto que San Pablo dice. Por un lado, primero encierra en esto una doctrina de la creación, porque dice, aparece en Colosenses y después en Hebreos, una carta de contenido paulino, de influencia paulina, dice, Cristo era imagen de Dios invisible. O sea, la verdadera imagen de Dios, antes que nada, es el Hijo, desde toda la eternidad. Y además sabemos que por él fueron creadas todas las cosas. Por él fueron creados todo lo que existe en la naturaleza y también el hombre. Por eso, de alguna manera se puede decir, la idea original del hombre está ya en el Verbo. La idea original del hombre está ya en el Hijo, desde el principio. Es una teología de la creación. Está en el Hijo. Y cuando el Hijo se encarna, esa idea original, de alguna manera, aparece impresa en la naturaleza humana. La perfección humana aparece en Cristo. Bueno, a esta doctrina, diríamos, de la creación, hay que sumarle esta otra doctrina de la encarnación y una doctrina de la redención. Porque este Hijo encarnado, que comparte con nosotros todo, menos el pecado, señala San Pablo, pues este Hijo va a morir y va a resucitar. Y va a estar lleno del Espíritu Santo. Entonces, en esa imagen de Cristo glorioso, se puede decir que se ha realizado la plenitud del hombre. La plenitud del hombre no estaba en Adán, en Adán estaba el origen. Esa imagen original de Dios en Adán quedó estropeada por el pecado.
y es recuperada por Jesucristo, que es, encierra la verdadera imagen del hombre, recuperada y llevada a una plenitud insospechada, que es cuando nos damos cuenta, cuando sabemos que Jesucristo es el Hijo de Dios y lo vemos glorioso después de resucitar. Ahí está la imagen final del hombre. Y esto San Pablo lo desarrolla en muchísimos textos, cuando dice, por ejemplo, que Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de los que durmieron. Va a ser el primero que pasa por ahí, el primer ejemplo que pasa por ahí. Pero después dice también, del mismo modo que hemos llevado la imagen del hombre terreno, de Adán, llevaremos también la imagen del hombre celeste. Vuestra vida está oculta con Cristo en Dios. Cuando aparezca Cristo, entonces también vosotros apareceréis gloriosos con Él. Por eso, claro, toda la vida cristiana consiste en irse pareciendo a Jesucristo. Revestidos del hombre nuevo, que se va renovando según la imagen del Creador, donde Cristo es todo y en todos. Bueno, quizá hemos dicho muchas cosas, pero vamos a ordenarlas un momento. Y decimos, Cristo es, primero de todo, el Hijo y, por tanto, el que más representa lo que es el Padre. Por tanto, la imagen más perfecta de Dios. Pero además, en cuanto se encarna, representa la imagen más realizada del hombre. Y cuando lo vemos compartir con nosotros el sufrimiento y resucitar, cuando lo hemos resucitado lleno de gloria, vemos cuál es el destino al que Dios ha preparado el hombre, para el que Dios quiere al hombre. Y entonces, en Cristo resucitado, decimos, vemos la plenitud de lo que es el hombre. De tal manera que toda la vida cristiana se puede resumir tomando la doctrina de San Pablo como este paso entre el hombre viejo, Adán, pensado por Dios, deteriorado por el pecado, y Jesucristo, que es el hombre nuevo, renacido por el Espíritu Santo. Nosotros, por ese Espíritu Santo que Jesucristo nos transmite, Jesucristo nuestro Señor nos transmite, somos renovados y podemos ir poco a poco pareciéndonos a Él hasta llegar a esa plenitud que alcanzaremos, si Dios quiere, en la resurrección. Bueno, esta tenemos aquí ya la base teológica de la doctrina de la imagen. Esta doctrina ha sido desarrollada en la historia de la teología, porque claro, encierra tantísimas riquezas que ha sido constantemente comentada. Entonces, después de haber visto en un primer momento esta base en la escritura, decimos, el hombre fue creado a imagen de Dios, pero además la imagen verdadera de Dios es Jesucristo. Entonces, podemos recorrer algunos brevemente, algunos desarrollos, sobre todo de la teología patrística y algunos desarrollos de la teología reciente que nos ayuden todavía a enriquecer esta idea, que es siempre la misma, El hombre imagen de Dios, el hombre imagen de Dios, sobre todo realizada en Jesucristo, que es el hombre perfecto, la idea original de Dios para lo que era el hombre, el destino del hombre, la vocación del hombre. Bien, ya desde el inicio de la teología nos encontramos con un formidable desarrollo que está quizá un poquito disperso, pero muy bien formulado en la teología de San Ireneo. San Ireneo, por lo menos en tres puntos, desarrolla esta doctrina. Primero, cuando dice, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y utiliza este paralelismo, que quizá en el Génesis no está intencionado, o sea que las dos palabras, imagen y semejanza, pueden venir a significar lo mismo, pero él las desdobla para utilizarlas en un desarrollo teológico que es este. Dice, vamos a ver, el hombre fue hecho a imagen de Dios, pero esa imagen de Dios que tenía un parecido con Dios, por el pecado, perdió la semejanza. De tal manera que luego, a lo largo de toda su historia, el hombre lo que intenta es recuperar la semejanza con Dios. Y esa semejanza con Dios se recupera gracias a la acción del Espíritu Santo, en la medida en que nos vamos pareciendo a Jesucristo. Una teoría de la imagen y utiliza este segundo aspecto, que es la semejanza, para expresar lo que antes decíamos en San Pablo, que hay un desarrollo de esa imagen. De la imagen de Adán pasamos a la imagen del hombre perfecto, Jesucristo. Nos vamos pareciendo cada vez más a Cristo. Nos vamos divinizando cada vez más. Bueno,
Esta idea y este juego que es tan bonito entre imagen y semejanza está presente en casi toda la patrística, especialmente en la patrística griega, ¿no? El hombre es un ser llamado a la divinización. A medida que se diviniza por la acción del Espíritu Santo, se parece más a Jesucristo y al mismo tiempo pues, se parece más a Dios. Claro. Recupera esa semejanza, recupera y aumenta infinitamente esa semejanza con Dios perdida en el pecado. Esa primera imagen deteriorada es resuelta y superada por la acción del Espíritu Santo, donde nos hace semejantes a Jesucristo. Otro pequeño aspecto que desarrolla San Ireneo, muy bonito también, es la doctrina del admirable intercambio. Dice, Jesucristo, que era hijo de Dios, se hizo hijo del hombre, ¿para qué? Hombre, para que los hombres pudiéramos hacernos hijos de Dios. De manera que se da como esa especie, dice, admirable intercambio. Idea también que poco a poco aparece siendo recogida por todos los padres de la Iglesia, empezando por San Atanasio enseguida, y que llega hasta la liturgia. La encontramos, por ejemplo, preciosamente expresada en la liturgia de la Navidad o en la liturgia de Pascua, ¿no? ¿Eh? En Cristo tenemos un modelo que cuando se junta con nosotros nos permite identificarnos con Él, transformarnos con Él, dar como esa especie de giro, un admirable intercambio, un admirable intercambio. Y todavía San Ireneo tiene otra estupenda frase que también, en cierta manera, resume todo, que es la doctrina de la recapitulación. Leo un texto de él. El Hijo de Dios, cuando se encarnó y se hizo hombre, ha recapitulado la larga historia de los hombres y nos ha conseguido la salvación. De tal manera que lo que habíamos perdido en Adán, es decir, ser según la imagen y semejanza de Dios, lo recuperásemos en Cristo. El hombre está llamado a ser recapitulado en Cristo. Todo el universo está llamado a ser recapitulado en Cristo, a través del cual, decíamos antes, han sido creadas todas las cosas, pero de manera especial el hombre. Esta idea, todas estas ideas tienen un reflejo extraordinario en la doctrina patrística, ¿eh? Y se enriquecen con algunas aportaciones más. Por ejemplo, San Atanasio habla de la profunda solidaridad que tiene Jesucristo con la naturaleza humana. Cuando se encarna, en cierta manera, toda la naturaleza humana es como elevada. Y esta idea de unido, toda la naturaleza humana unida a Cristo, llamada a ser recapitulada en Él, acabará teniendo un eco también en aquel texto de Gaudium et Spes 22, y en un texto que gusta mucho a Juan Pablo II, cuando se dice, el Hijo del Hombre con su encarnación se ha unido, en cierto modo, con todo el hombre. Puesto que toda la naturaleza humana tiene una cierta unidad, una unidad de origen, una unidad de ser, ¿eh? Cuando Cristo se encarna en la naturaleza humana, de alguna manera eso repercute en toda la naturaleza humana. Y Él va a ser quien la lleve a plenitud. En la medida en que nosotros nos unamos a Él, adquiriremos también con Él esa plenitud. Esa misma idea es desarrollada por San Cirilo, todavía de una manera más, diríamos, más fuerte. Y también en San Atanasio, decíamos, San Atanasio habla, por ejemplo, muy bonitamente de una verbificación. Toda la naturaleza humana es verbificada, se une al Verbo, se une a Cristo, es elevada. Bien, entonces, estas ideas que aquí no hemos hecho nada más que ilustrar un poquito, en la patrística, que encierran tanta belleza y que, decíamos, desarrollan esa idea original. Es importante no perder de vista lo que decíamos al principio. Estamos desarrollando un único principio teológico, una única idea, pero estamos intentando ver las muchas, vamos a decir, la irradiación formidable que tiene esta idea, ¿eh? Así, vamos enriqueciéndola con distintos aspectos. Bien, entonces, esta idea patrística todavía es recuperada modernamente en la teología reciente. Bueno, reciente relativamente, la primera parte del siglo XX. Recuperada, por ejemplo, pues por Guardini, cuando en aquel libro tan precioso se llama La esencia del cristianismo. Dice, la esencia del cristianismo está en Cristo. Todo lo que podamos hablar de lo cristiano está en Cristo. Todo lo que podamos decir de la doctrina cristiana está resumida en Cristo, y es verdad. Todo lo que podemos decir sobre
La antropología cristiana está en Cristo y hemos visto por qué. Hemos visto por qué. Todo lo podemos encontrar en Cristo. Esta idea después es subrayada por Danielú, sobre todo referida a la escatología. Dice, en Cristo se nos ha revelado el hombre como toda la escatología cristiana, como va a ser al final. Esta doctrina también la encontramos, por ejemplo, en von Balthasar, que se fija en una curiosa expresión de un autor anterior, de un autor entre medieval renacentista, ya un poco en el límite, que es Nicolás de Cusa, cuando habla de el universale concretum, Cristo como universale concreto. Y aunque von Balthasar le cambia un poquito el contexto, la idea es muy bonita. Y se refiere a lo siguiente. Nos ampliará todavía un poquito más el marco de lo que estamos hablando. Vamos a hacer una pequeña ampliación ahora. Quizá recordemos o quizá sabremos que Platón habla de que todas las cosas tienen un arquetipo, todas las cosas tienen un modelo, todas las cosas tienen un modelo. Y ese arquetipo es un arquetipo preexistente, una idea eterna, ¿eh? Y por tanto algo universal y algo abstracto, ¿eh? Pero cuando uno intenta meterse en este tema de la doctrina cristiana, dice, bueno, en realidad, el modelo de hombre, el arquetipo de hombre, no es una idea abstracta. El arquetipo de hombre es una persona concreta, una persona que ha vivido en esta tierra. El modelo del hombre es una persona concreta que ha vivido en esta tierra, que es Jesucristo. No solamente por cómo es, que es hijo de Dios, ungido por el Espíritu Santo, sino también por cómo ha vivido y después especialmente por el misterio pascual. Entonces, en esta vida concreta, en el curso de esta vida concreta, se nos revela verdaderamente lo que es el hombre. No en una especie de idea abstracta, sino en un ser concreto, en una persona concreta. Trocaríamos otra vez con esa idea de Guardini. La esencia del cristianismo, no una idea, la persona concreta de Jesucristo. La persona concreta de Jesucristo tal como ha vivido, tal como ha vivido. Bueno, a mí me gustaría sacar al final, hemos hecho un rapidísimo recorrido por la historia de esta idea muy, muy rápidamente dicha, sacar algunas consecuencias. Dice, y es, por ejemplo, cuando nosotros pensamos desde el punto de vista de la filosofía de lo que es el hombre, pues intentamos describirlo, nos acercamos a él y lo describimos. Cuando nos acercamos desde el punto de vista de la medicina, pues también intentamos describirlo. Pero cuando nos acercamos al hombre desde el punto de vista de la teología, intentamos definir el hombre, no nos basta con describirlo y decir cómo es, porque el hombre es un ser que se va haciendo, que se perfecciona, que mejora, que tiene esas capacidades de mejora. Entonces, por revelación, por la fe, por la luz de la fe, nosotros sabemos cuál es el punto de referencia hacia el que ese desarrollo de la vida humana tiene que tender. Ese punto de referencia es Jesucristo. Ciertamente, el hombre, la humanidad, no puede tender por sí mismo, necesita la ayuda de Dios para realizarse así, pero ese es realmente el fin del hombre. De manera que nosotros, por revelación, sabemos cuál es el fin del hombre y ahí, en este contexto, cobra fuerza la expresión que decíamos al principio de Gaudium et Spes 22. Cristo, el nuevo Adán, manifiesta el hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación. Le descubre lo que es hombre y la sublimidad de su vocación, que es, diríamos, el Cristo glorioso, ungido por el Espíritu Santo, hijo de Dios, nosotros seremos de otra manera, pero también hijos de Dios y también tendremos esta característica de ser glorioso, es decir, tener un cuerpo glorificado al final de los tiempos. Bien, entonces ese es nuestro destino, de tal manera que entonces toda la vida del hombre sobre la tierra se convierte en una imitación de Cristo, una idea por otra parte tan, tan bonita y tan, tan arraigada en la conciencia cristiana. Nosotros estamos llamados a imitar a Cristo. San Pablo también nos lo decía. Vivir según Cristo Jesús el Señor, tal como lo habéis recibido, enraizados y edificados en Él. Esta identificación, decimos, es una identificación que se realiza, por un lado, gracias al Espíritu Santo que recibimos, esto
es en realidad toda la doctrina de la gracia, y después también en la medida de nuestra correspondencia, con el esfuerzo que nosotros ponemos en identificarnos con Cristo. De tal manera que por eso se nos han dado unos mandamientos, que son unos consejos, unos mandamientos que Cristo nos ha dado, que son ellos, vamos, son imitación de Cristo. Si recordamos un momento cuáles son, digamos, las ideas más importantes o algunas de las cosas más importantes que Cristo nos pide en los evangelios, se nos pide por un lado. Recordamos, por ejemplo, la escena de la última cena. La última cena, cuando Cristo, antes de despedirse de sus discípulos y antes de realizar la Eucaristía, les hace ese gesto tan sorprendente de limpiarles los pies. Y dice, me llamáis maestro y señor, y decís bien, pero así como yo os he servido, vosotros debéis servir a los demás. Y esta idea del servicio aparece constantemente de una manera u otra en los evangelios. Del cristiano como siervo de Dios, siervo de los demás, siervo hijo de Dios también, pero con este ideal de servicio. Y después, sobre todo, después aparecerá esto completado con ese mandamiento del amor. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Si nos fijamos un poco, veremos que tanto en el caso anterior del servicio como ahora, en el mandamiento del amor, Jesucristo pide una imitación, que le imitemos en esto. Bien, entonces, hemos visto una doctrina de lo que es el hombre, que es imagen de Dios tal como Dios lo quiso en la creación, realizada en Adán. Pero todavía, decíamos, Adán es solo figura del que había de venir. La imagen perfecta está en Cristo, Jesucristo nuestro Señor, que repara el pecado, recupera la semejanza con Dios y al resucitar representa a la plenitud del hombre glorioso. Nosotros estamos llamados a seguir su camino. Seremos ungidos con el Espíritu Santo, si queremos, y recibiremos ese parecido con él, la unción con el Espíritu Santo, que nos hace hijos de Dios, nos da una vida nueva, nos permite imitar a Cristo, nos incorpora al cuerpo de Cristo. Después estamos llamados también por la fuerza del Espíritu a imitar el misterio pascual de Jesucristo. Moriremos, pero resucitaremos con él por la fuerza del Espíritu Santo que nos ha dado. Y después, cada uno de nosotros en nuestra vida estamos también llamados a imitar a Jesucristo, sobre todo en todo realmente, pero sobre todo en este mandamiento del amor, en el servicio y en tantos rasgos como aparecen en el Evangelio, por ejemplo, en las bienaventuranzas. Bien, con esto, con este panorama, quizá tenemos como una especie de idea general de la riqueza de este principio cristiano. Decimos, el hombre está hecho a imagen de Dios, a imagen de Dios, a una imagen de Dios que se realiza en Jesucristo nuestro Señor.